Muy bien, bienvenidos a un porro con. Ya saben cómo funciona esto. Yo me drogo, el invitado. Le aviento el humo y, y, <laughs> e intento que también se termine drogando. Pero tenemos un perro viejo de pelea que <laughs> es el gran Diego Rusarín, que pues no necesita presentación, manda. ¿Cómo está Rosario? Ustedes nada más pónganle Rusarín. ¿Qué significa Rusarín? Es una palabra la verga. Muy único en, Creo que significa doma, domador de ratas o algo así, güey. No, no, no lo había escuchado. ¿En Brasil es común? No, no es común. De hecho, el apellido es italiano, güey. Ok. Sí, tú, mi, tú, mis tú, abuelos son italianos. Van a Brasil. Van a Brasil. No sé en qué momento exactamente. Tú, mi abuelo es de 1903. ¿No era entonces... siciliano? Bueno, ya ves que no el sur, fíjate emigró. buen punto eh y aparte mucha gente me ha dicho de que Rosarini, Mussolini o sea, ah sí, bueno ahí sí lo llevas sí, <laughs> dije hola sí, dije abuelo qué pedo en qué estás metiendo cabrón es, es, sí es el padre del fascismo Benito es uno de los sí es, es, es uno de los diferencias radicales entre fascismo y nazismo hermano eh, <laughs> sí, radicales no yo creo que son dos expresiones de una ideología que comparte los mismos fundamentos la neta que nacionalismo es, extremo no solo fíjate que no solo nacionalismo extremo güey eh, mira, la exclusión radical del otro, la, el uso populista de la estrategia política para desviar los problemas, ¿sabes? Hazte cuenta, lo que hacen muy bien los fascistas y los nazistas, y en general lo vemos ahorita como protofascismo, que es cuando los países empiezan a hacer esto, es que te cuenta, encuentran chivos expiatorios. Y lo que pasó, por ejemplo, en Alemania, de que hoy, güey, tenemos un pedo de crisis, la economía está estancada, el país no progresa son los judíos de qué verga sí cierto hay son los buscar, judíos hay sí. que buscar un culpable ¿no? claro güey y es de que todos los pedos son de los judíos no y obviamente también tiene muchas cosas como una estética superior el monumentalismo eh, el uso esa, de la simbología en esa exclusión disculpa que te interrumpa Ajá. en esa exclusión radical del otro quién es el otro el que no comparte como eh, es que eso tú, es lo raro güey o sea, tus facciones o tus características. Después de los judíos, hay quien dice seguían los ah, homosexuales. No, después, justo, güey. Justo, justo, justo. Venía de una hecho, lista larga. De, ve, güey. No sé. hay, una, hay una historia bien interesante. El, la, la enfermedad de Asperger viene sí. de un doctor nazista que se apellidaba Asperger y él hacía experimentos con niños que tenían neurodiversidad y él fue el que tomó la decisión de que eran una raza inferior y que tenían que estar todos muertos. Entonces, hoy usamos el nombre Asperger para una enfermedad de la peor manera posible. Porque el güey que encontró ese tipo de comportamiento al que le atribuyen el nombre era un doctor nazi. Güey. Y todos estos avances que estos cabrones logran por la facilidad de experimentar con humanos, que también eso es una mamada, o sea, sí. no, no, no es ni siquiera digno, sí. eh, si, si hoy estaríamos en, en, en un punto de la medicina muy distinto y de los avances tecnológicos, sí. clonación X o Y, o Claro. O sea, si eh, al menos dentro de lo sí. nada rescatable que tiene este suceso... ¿Hay, ¿Hay avances médicos que son gracias a eso? Ve, lo, raro, lo raro de la pregunta que planteas es que es una pregunta utilitaria, ¿no? O sea, es el fin justifica los medios. No, no, definitivo. Entonces aquí lo, es extraño, ¿no? Porque, por ejemplo, también el, el ejército japonés cuando eh, está invadiendo el territorio chino en algún momento, sí. hace una de las peores masacres de la historia, güey. Un genocidio al nivel de los campos de concentración, si no es que peor, donde hacían también muchos experimentos con humanos. Y hacían muchos experimentos del tipo, eh, ¿qué tanto toleran el dolor? Entonces les hacían diferentes tipos de tortura para ver cómo aguantaban. Los metían en cámaras de vacío y les sacaban los intestinos por el ano a través del vacío. Eso se me antojó, fíjate. <laughs> Era como un tipo que... de prolapso, güey, pero en el... <laughs> extremo, güey. Fíjate me, que me atrapaste en el... <laughs> ¿sí esa parte me interesa. Le damos doble clic a esto. Repite eso, les extraían los intestinos por el ano a través metían? de vacío. No, vacío. Ah, okay. Vacío. O sea, se cuenta. Los, los metían apretaban... a cámaras de vacío. Y el vacío hacía que los intestinos chorrearan hacia afuera, güey. O sea, se les volteaba, güey. Sí, 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 cabrón. Hay una película que me gusta justamente de este tema, la de. No, eso. El sin pies humano. Ah, yo pensé que el sin pies humano. No, no, no. Pues es que estaba hablando. El puro post ¿Cómo, güey? ¿Es en serio? Yo sí la vi. Vi como la 1, la 2, creo. Ya después la 5 dije, ay, güey, son 5 güeyes y ya, o sea. Sería el 500, ¿qué? Sí, es pues, como que, ¿neta? O sea, ¿dónde vamos a parar, güey? Estamos grabando un 14 de febrero conocido como el Día de San Valentín o en Guadalajara eh, es la fecha de su fundación. 14. Y, bueno, Estados Unidos es la fecha inventada por Hallmark para vender tarjetas. Es correcto. Porque era baja temporada y no vendían y dijeron, vamos a madrear a estos pendejos haciendo que exista el Día del Amor. ¿Quién verga era San Valentín? Y mira, güey. ¿Quién era San la verga. ¿Era un San Francisco de Asís? Era una especie Uf, así de, de... Cualquiera. La verdad es que o sea, el nombre está completamente inventado Está más construida sobre la, la mitología de Cupido. Pero a ver, lo, lo raro de todo eso es que... A ver, a ver. Fue inventado definitivamente como efiméride por Hallmark, específicamente Hallmark. Ah, no es broma, es como la Coca-Cola inventó la Navidad. Sí, güey. Sí, Hallmark, Hallmark el... inventó el 14 de febrero como okay, San Valentín. No, no, no es broma, güey. Okay. No, 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 para nada, Entonces, no es broma. tiene Hallmark de Pues, güey, bastantes, pero San Valentín tiene poco. Okay. O sea, la fecha, de San Valentín, tiene bien poquito, güey. O sea, literal es una fecha inventada para verde, vender tarjetas. Okay. Y lo raro es que, digo, como pasa mucho con los hechos históricos, es que nosotros hacemos un proceso de... Eh, desterritorialización y reterritorialización, lo cual significa. Se crea un territorio por un motivo específico, en este caso vender tarjetas, y nosotros decimos, ah, chido las tarjetas, pero pues. Me gustó más para esto. Claro, güey, ahora voy a ir a comer, ahora los restaurantes tienen chingos de planes y, ¿sabes? Existen retiros para solteros y lo que tú quieras. Se crea toda una industria alrededor de una fecha que fue originalmente, pues, falsa, wey. Yo sigo pensando que la fecha es para puñetas y para infieles. O sea, esos <laughs> dos, como en esos dos segmentos. ¿Pero está. por qué? ¿Por qué para infieles? Porque es donde quieres eh, arreglar lo que pues, no les diga ah. Infieles no descubiertos. De hecho, ¿sabes qué es interesante pensar? En este momento hay alguien que está planeando cómo vergas le va a hacer para tener dos citas, dar dos regalos y que no lo cachen, güey. Ahí la clave es tener a tus hijos en familias, en, en escuela pública uno y en colegio otro. O sea, <laughs> Porque alejarlos. Alejarlos. A las diferentes familias. Exacto. Sí, así te zafas. Tipo... Pero, ¿cómo escoges, güey? Si es tan difícil escoger a tu favorito, güey. Es que esa del poliamor es para gente muy moderna, hermano. Es para gente que no le alcanza un segundo de... Poco. O muy pobre, sí, exacto. ¿Sí? Lo, que o o sea, lo mío es la vieja usanza. Sería infierno <laughs> ¿Sabes que Los familias. Lo... <laughs> Lo más cabrón de eso que dices es que es la manera más... A ver, esa es la, esa es la relación más funcional que existe hoy en día, la cínica. La, ¿Sí? La, la relación más El funcional. El contrato no ha hablado. En donde sí, él, exacto. Yo mujer niego, hombre proveo. Y me doy Y libertad, ahí, ¿no? y ahí y en ese limbo de entre acuerdos se sí. crea una relación relativamente estable. Y vaya que la sabe Monterrey. Sí, ¿no? Más, 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 más. Y, ver, y no estamos moralizando, o sea, no, no estamos diciendo que está bien o está mal, simplemente es que la mayoría son así. Es, es por la vía que creo que el colectivo, el grueso, prefiere o sea, irse. Y sobre todo aquí. Y fíjate que eh, vi, una, vi una estadística rara esta semana, güey. Justo un, un güey que es un filósofo italiano, Fusaro, que la verdad es bastante bueno, Super. estaba publicando un estudio, güey. Si me dice que es una pasta al chile, también te la compre, Fusaro. ¿No sí. Fusaro, sí. Fusaro, Fusaro con Fusaro. pesto? Sí usaron el pesto. Sí. que pinche con sus lentecillos. ¿Qué dice creo. este señor? Bueno, güey, que al parecer, 90% de las mujeres, en, por lo menos en este estudio se hizo en Noruega, pero 90% de las mujeres en Noruega prefieren ser la segunda o la tercera pareja de un hombre exitoso que la primera pareja monógama de, un, de una persona de bajo nivel. A su verga, ya a ese punto he llegado. A ese punto. No me he va llegado. a. Ni a poner tanto gorro, pues, o sea, no, pero no ver, soy su prioridad. Pero esto, pero esto tampoco implica si que... como... Pero a ver, es lo raro. Esto tampoco implica que la mujer esté contenta con este contexto. Simplemente es que pues, hay una serie de situaciones o, o condiciones externas a la cual pues, una mujer en una determinada circunstancia dice, pues yo prefiero estar con este güey por XY motivo que con este güey por XY motivo. La coincidencia es que, que en este estudio que realizó este vato en, en Noruega, fue que las mujeres preferían ser segunda o tercera pareja de una persona del 1% de la población de la pirámide, sí, 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 obviamente sí. a nivel adquisitivo, oh, versus mira. con el 10% percentil bajo. Ya, ya te sigo. O sea, también el ser el tercer gallito o el segundo de un magnate Jeff Bezos, pues para empezar, no te ponen el ojo público. Y es un trato que Seguro sigue siendo igual te, de. ni te pida nada. No, que sí, Le vale. Una sí. mamadita, güey. Una al mes, sí. Y ni siquiera coger, o sea, mámamela mientras veo Wall Street, o sea. Sí, o no, es que la neta también esa gente tiene fetiches bien culeros, ese es sí, el pedo, ¿no? Sí, o sea, ya con el 1% de la pirámide es de que no, necesito que te vayas el fin de semana con mi castor. Y le dejas. <laughs> <Chingadas. risa> Chingada. Eh, respeto, Kinga. estoy fumado. Sí. Sí, si de pronto me abrumas con esos sí, pedos. Sí, sí ah, pero imagínate, verga. tu jale es llevar a Firulais en primera clase sí. a Singapur y tú de que. Sí, que sí, sí, güey. Siento que pues es gente que. Imagínate los fetiches de Mark Zuckerberg. Anda estar de la Qué chingada. Alerga, sí, disfrázate de Amazon y te voy a coger porque nunca les voy a poder ganar. Es de que, no. Quiero que, te, que seas un Háblame hardware. como Siri. Es de Déjame que... tocarte el hardware. <laughs> Vamos a así. conectarnos con este cable y tú no, Marco, otra vez no, me va a medio toques. A no, o sea, medio toques. Nada. Esta, esta escena de, de la película Red Social en donde están jugando ¿Cuál? carreritas programando, no sé si la recuerdas. Ah, claro, güey. Es, eso pasa sí, sí, sí. Eh, me han platicado de los que, hackathons, ¿no? Sí, o sea, es una mamada, no, no sé, eh, me imaginaron de ser muy divertidos, pero es una escena que me llama mucho la atención, o sea, es el grado de, sí. de obsesión que tienen con su ¿A, carrera. ¿a ¿Qué olerán en esos cuartos, güey? Además de depresión. Semen carnal. Seguro. Semen Me seco. Semen seco. Está repartido por todos los espacios de ese dormitorio. solo no lo dudo, Semen. No. No, hay, no hay, vaginas en donde se deposita. O sea, oculos. tú prendes una luz UV ahí y se cuenta un Jackson Pollock en toda, en no. toda la pared. Yo sí siento que hacia allá va también el, 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 la, las conductas sexuales cada vez como hay quienes deciden apagarlas en los. En fin aras chavos. de buscar sus. Sus objetivos y conseguirlos, güey. Y la, la realidad es que si te está pones bien. a pensar, Diego, sí, distrae mucho el sexo. O sea, los incels, dices. Dime quién, cuando está bajo un desamor, güey, va a producir en donde está trabajando, carnal. O sea, Qué rara, verdad, no? si te pierde el enfoque, güey, o estar enamorado, no sé. muy enamorado. Deja tú. Siento, siento que perder la esperanza de poder tener parejas sexuales debe ser una, un sentimiento profundamente descorazonante. Sí, o pero sea, el decir, güey, no tengo ninguna posibilidad de encontrar pareja. Pero no está construido en nosotros el deseo sexual. Sí. No el deseo sexual, sino el deseo de estar. Bueno, sí, a fin de cuentas, de estar cogiendo. Sí. Pues mira, o sea, podríamos hablar del tema de impulso, el tema del deseo, la diferencia Livido, entre impulso y deseo, libido y demás. O sea, sí hay algo. O sea, hay una cosa en nosotros que es constituyente, que es la falta. O sea, nosotros sentimos sí. que algo nos falta. Cierto. Ese sentimiento de que algo nos falta se puede direccionar y se puede entender de diversas maneras. Definitivamente, el apego físico, la necesidad del contacto físico, no solo por la parte psicológica, sino que por la parte física es necesaria. Sí. O sea, a ver, los bebés desarrollan el sistema inmune cuando son abrazados, cuando son amamantados. O sea, sí si es verdad, hay, hay bebés que mueren por no ser abrazados en los orfanatos. O sea, esto es, esto es un desorden y sí, una... parte de cuna de Sí, güey, exactamente, el problema de cuna, ¿no? Entonces, sí, claro que hay algo en nosotros que necesita el afecto físico, el contacto y el reconocimiento. Pero el problema es que socialmente, ya cuando tú le pones como todas las capas de complejidad social, se vuelve un tema de, oye, güey, pues es que mis, mi miedo al rechazo es tan grande que prefiero aguantármela y con una pajita y hentai y orotsukidoji doji y tentáculos ah, y, claro. sí, y... 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 Sí, 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 güey, exacto. Güey, la muñequita Elizabeth. Exacto, las muñequitas, exacto. Te aguantas, güey, ¿sabes? O sea, sí, dices sí. Eso, sí. Pues, y, y a fin de cuentas, un placebo, güey, la mujer y el hombre eh, ven el entregarse como una herramienta también social, o sea, es un instrumento y sobre todo más en la mujer. Ahí, ahí te va, lo único que te corregiría no es que el hombre y la mujer vean el entregarse como una sí. herramienta, sino es, en este periodo histórico determinado, entregarse se ha... Vuelto una herramienta de cambio. Okay, okay, pero, pero no es algo natural del hombre y la mujer. Porque, o sea, el proceso constituyente de entregarse, es, o sea, entregarse sobre todo es una palabra eh, contingente de la mercantilización de los cuerpos. ¿Cierto? Que es un momento histórico ahorita. O sea, hablas que, ¿cómo le podríamos llamar si no fuera O sea, bueno, es que entregarse sí es una palabra que está Con context contextualizada. Exactamente. Sí, y que es eso. el contexto histórico en el que vivimos. Justo lo que no quiero es nada más naturalizarlo. O sea, no, no quiero decir que. Es que es raro, güey, porque la gente tiende a hacer mucho esto. De Imagínate, güey. Llega un alien y nos observa como sociedad. Y dice, ah, el objetivo de estos güeyes, lo que más hacen es plantar maíz. El objetivo del ser humano es tener un verbo de maíz, güey. O tener un verbo de trigo. No mames con la cantidad de trigo que tienen esos cabrones, güey. Estos güeyes son creadores de trigo. Sí. Y es de que, espérame, no, güey. O sea, el trigo es una de las cosas que nosotros creamos y cultivamos porque es un alimento relativamente fácil de crear. Ya, tiene mucho aporte calórico, por más que tenga muchos pedos, lo que tú quieras es relativamente barato y fácil de distribuir, resistente, pero nuestro propósito no es aquello que hacemos, sino es entender cuáles son las condiciones que producen ese tipo de comportamiento. Entonces, siempre es bueno echarse como un pasito para atrás o por lo menos no, no naturalizar los comportamientos, es decir, estamos haciendo esto, ¿por qué? No decir... Es el antecedente? Claro, güey. O sea, ¿qué, ¿Qué dio pie a que nos empecemos? Claro, a no decirle de que, oye, güey, conozco a Adrián. Adrián fuma mucha mota. ¿Adrián existe para fumar mota? Pues no. Que justamente es <laughs> lo que para muchos que nos están viendo funcionó. O sea, si me no está... hablo de mota, o sea, en tu misma Te retro, naturalizan tu eso. retroalimentación, me imagino, a ver, bueno, tú eres alguien muy... Con un abanico muy amplio de, de temas pues eh, finito pues. diría yo, carnal. Pero, digo, no tienes miedo de hablar de las cosas, carnal. ¿No? Incluso sí. cuando no sabes de ellas, también le entras para aprender, como yo lo hago contigo siempre que estoy, carnal. Ya lo que voy es... Pues me lo llevo para mi lado, ¿sabes? O sea, si no es un tema que conozco muy bien, lo trato de regresar a los temas que sí conozco. Por ejemplo, el lenguaje punto. y la cuando hablas de cierto tema que tu audiencia no está acostumbrado a que ah, sí. no tienes ese famoso comentario de ay sí. zapatera tus zapatos sí, 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 claro, eh, regresate a fumar mota cabrón. eso te dicen ay, a ti a mí, o sea, no a que me digan pero es casi siempre ¿Eso es, sientes no hagas nada que, sí. que no conozcamos de ti güey o sea, ¿Por, ¿Por qué no hablamos de puros temas a los que no valemos verga <laughs> Vamos a hablar de frascos que no entendemos ni un poquito. Pues estábamos hablando de coger, justamente. Bueno, güey, algo que no entiendo nada. <risa> <risa> ya estábamos hablando de temas de los Ah, que no, perfecto, ¿Vale? continuemos. Hablemos de esto. A mami. ver, dale. Eh, hablemos de justamente de la marihuana desde los N cantidades de aristas, desde donde se puede abordar el tema. A ver. Pero el filosófico, que es el que más aprendería eh, teniéndote aquí, creo que es sacarle provecho. Sí se puede alcanzar una mayor profundidad. Cuando se consume cannabis? Gran Ay, pregunta. Hay, hay un mito, es un mito. O sea. Gran, gran, gran pregunta. Y la neta se me hace un gran tema para una conversación justo bajo la influencia de sustancias. Ahí te va. Te va a pegar, eventualmente. Yo estoy ahí, sí, no, no, o sea. no tengo pedos. Sí, hay, sí, sí. Hay, o sea, la neta, normalmente hasta le entraría contigo, pero como tengo junta después Compares, y por el horario. Ni te he dejo. ofrecido por lo mismo. Ahí sé ahí que si quisieras lo hubieras hecho. Nosotros partimos en algún momento histórico de la premisa de que el ser humano puede alcanzar la verdad desde, su, desde el pensamiento, desde la lógica. Okay, eso es la ilustración. La ilust el proyecto de la ilustración fue, si tú piensas un verbo y eres una pinche verga pensando, vas a llegar a la verdad. Tu idea vale. Déjate o sea, tu la, idea la. vale. Tú eres capaz de acceder al mundo real a través de la lógica. Si eres un cabrón súper inteligente y desdoblas todas las artimañas en las cuales el mundo se te presenta, tú llegas a la verdad. Okay. O sea, tus ideas, tus ideas corresponden al mundo real. Más que tus ideas valen, te diría, el, el, la idea de la ilustración es que a través del uso de la lógica y la filosofía y el pensamiento y la madre, tú podrías hacer que la equivalencia entre mundo e idea sea idéntica. Y eso también cobró mucha fuerza por el oscurantismo en donde se estaba antes de eso, ¿no? Claro, Porque lo mismo el... El nombre iluminación. Exactamente. ¿no? O sea, salimos, de la, este salimos de la caverna. Salimos de la caverna. Sí. De la caverna de Platón, ¿no? O sea, salimos de la caverna, vivíamos en, embobados con falsos ídolos, con religión. Con religión. Exactamente. Vivíamos embobados ahí, güey, cargando Cruzadas. el pinche y la madre, rezando, haciendo rituales. No, no, no. Ahora somos ilustrados, somos modernos, sí. ¿no? Entonces, en la época de la ilustración, haz de cuenta, todos así un circle jerk, o sea, todo el mundo jalándose los filó... Sí, todos, todos, Hegel, acá, Rousseau, Sí, güey, sí, no, sí, no, sí, no, sí, sí, no, exacto. Y, todos, y Max viéndolos todo, de fuera. Pendejos, güey, sí, lo viene, exacto. Wey. Sí, 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 <laughs> con Hegel. O sea, así, cuando me haga economista, ¿lo que va a pasar? <laughs> lo que <laughs> se esperan estos culés. Ese güey era filósofo, ¿no? Ma, sí, economista y filósofo. Justo Hegel era, su, era su, como su principal... Su antecedente. Haz de cuenta que él rescata la dialéctica de Hegel. Pero, a ver, para regresar al tema... Entonces el, el no, entonces el tema es que nosotros durante la ilustración pensábamos claro podemos acceder a la verdad del mundo a través del uso de la razón solo tenemos que pensar un chingo solo tenemos que escribir un chingo pensar un chingo organizar nuestras ideas y si neta nos ponemos de acuerdo y nos ponemos serios con esto podemos acceder a la realidad del mundo Solo a través de nuestro pensamiento. ¿Ok? La premisa. Esa es la premisa. ¿Ok? Aquí donde entran los psicodélicos, las drogas o en general cualquier cosa que altere tu percepción. ¿Ok? Lo raro es que aquí constantemente los, los, los filósofos antiguos pensaban en contra de su propio pensamiento. Como diciendo, güey, es que hay algo en mi percepción que me impide ver el mundo como realmente es. Yo tengo sesgos, tengo preferencias, tengo pasiones, tengo emociones, tengo enseñanzas, tengo información falsa del pasado. Y ese pedo me nubla mi juicio y mi capacidad de ver el mundo real. Si me pudiera quitar esos sesgos, vería el mundo puramente. Y entonces sí vería el mundo de verdad, porque ya lo estoy viendo de manera pura y objetiva. Ahí es donde entra la sustancia. La gente tiende a pensar que las sustancias psicodélicas te quitan esos sesgos sí. o te dan un nivel más alto de conciencia con el cual puedes acceder directamente al mundo real. ¿Ok? Entonces la relación entre percepción o aparato sensible y mundo se vuelve la misma. ¿Por qué? Porque no hay nada que la que la sesgue o que la limite, por decirlo así. Entonces, oye, güey, pues yo como veo las cosas son. O sea, si me pudiera quitar todos mis sesgos, todas mis preconcepciones, mis emociones, entonces la droga supuestamente, de nuevo, teoría, ¿no? Porque ahorita voy a, te voy a presentar la antítesis de esta postura. Supuestamente la droga te da un estado de conciencia o un nivel de sensibilidad mayor al que estás acostumbrado, por ende te permite percibir el mundo de otra manera, ¿ok? El tema es que aquí entra ya todo lo que entendemos de manera más contemporánea como el proceso de la, de la fenomenología. Oye, güey, ¿sabes qué? Me han marcado un cuatro veces. Déjame de ver Por quién verga Perdón, güey. Puede, ¿Puede ser urgente? Bueno. No, no, no. Oh, pero ya. Sí, ya, fenomenología, hermano. Sí, güey, okay. Entonces, digo, ahí, no, ahí, están. Entonces, el problema, el problema de esta idea que antes se concebía como, ah, la manera como nosotros accedemos a la verdad es haciendo una equivalencia entre el mundo real y nuestra percepción del mundo real. Supuestamente las drogas quitan todos esos filtros y todos esos, vamos a decir, eh, sentimientos intermediarios para que nuestra relación con el mundo real sea más directa. ¿okay? El problema es que ya ahorita pensando de manera más moderna sobre fenomenología, fenomenología es nuestra experiencia del mundo tal cual. Antes se hacía un dualismo, cuerpo y mente. Existe una mente que habita un cuerpo. La concepción de conciencia o percepción estaba en la mente, no en el cuerpo. ¿Okay? El que percibe el mundo es la mente, no el cuerpo. Pero ahorita, rompiendo y superando ese dualismo, es no, güey. La mente es el cuerpo. La percepción es el cuerpo. El cuerpo entero es un aparato sensible. Sí, esto es aquí, no es acá. Exactamente. O sea, esto es aquí. Cuando la gente solía pensar de que, ah, es que yo veo el vaso recibo una serie de partículas sí, sí, que, sí, sí, que sí, sí, reflejan sí. la luz y que chocan en los conos que están atrás de sí, mi iris y la mar ¿Cómo le llaman? ¿Refracción? refracción ese y pedo. ese pedo se transforma en un estímulo eléctrico que entra a mi sí, cerebro sí, 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 sí. y mi cerebro transforma ese estímulo eléctrico en la idea de vaso. Ok, perfecto. Bueno, pues, ¿cuál sería la manera de entrar en contacto directamente con el vaso? ¿Pegarlo a tu ojo? Okay, o sea, no, güey. O sea, no, no hay manera. ¿Por qué? Porque tú mismo, al ser el aparato sensible tu capacidad de percibir el mundo está limitada por tu propio cuerpo. Eso nos lleva entonces, a tomando ver. en cuenta más lo moderno, la postura moderna, mm -hmm. aquel el consumo de mota, ¿quién es el que lo está procesando, güey? O sea, es el cuerpo. Pero, pero, o sea, pero le está llegando, bueno, definitivo, está llegándole a todos o es más lo que hace acá y cómo manda las señales. Es que es lo mismo. O sea como, como ya no, o sea, como ya no se hace tradicionalmente la división entre cuerpo y mente, sino que la mente es el cuerpo, la mente es el cuerpo. O sea, no hay, no hay, no hay un cuerpo, no, no hay una manera de que tengas una mente sin cuerpo. O sea, todas las mentes están incorporadas. Y de termina hecho, afectando eh, eh, los trenes de pensamiento, por ejemplo, o, insisto, mm. la profundidad. De, o sea, Ahí sobre todo en filosofía se da el desdoblar sí. estos pensamientos. Eh, mm. Alguna vez me preguntaron, por ejemplo... Es que porque le va también a Roberto y me daban N cantidades que, que sí son parte del cóctel de, de factores. Pero le dije yo, uno, es la profundidad que tiene en sus pensamientos. Mm. No asociada a nada, simplemente la profundidad. Y ya después, cuando en, mí, en mi opinión creo que sí se puede alcanzar más profundidad o tienes como más detenimiento para la reflexión cuando fumas. Sí. No estoy atribuyéndosela a, a creatividad ni a nada. Ojo, si, si sí, no sí, hay sí. mucha fibra, no hay mucho que conectar. Claro. Eh, pero cuando se tiene, pues, información, creo que puedes potenciar la forma en cómo la procesas mm. si consumes. También, ya después, habría que ver estudios del impacto que tiene neuronal, la sinapsis, sí. y los neurotransmisores, toda la cuestión hormonal que activa. Velocidad metabólica. Eh, definitivo. <coughs> pero. Desde lo filosófico, ¿crees que okay. se puede llegar a ideas más espesas, más nutritivas y mejores posturas fumando mota, Diego? No, no solo, a ver, es que no creo que mejores, na, nada más sin moralizar. Claro. Yo creo que sí hay ideas diferentes, definitivamente, pero sin, sin moralizar que Unas son buenas que o, o malas. mejores que otras, ¿no? Claro. no, no son, exacto. Pero ahí estaba lo verga, ahí estaba por qué, güey. Lo difícil de esta pregunta siempre es pensar cómo se produce lo nuevo. O sea, ¿de, ¿de dónde viene lo nuevo en el mundo? ¿no? Porque si pensamos que muchas de las cosas que están pasando hoy están condicionadas por, por acciones anteriores, lo raro es que pase algo inesperado. Lo más común es que pase aquello que está condicionado por las causas anteriores. ¿no? O Entonces, sea, viene sucediendo esto con el tiempo, pues es normal que la consecuencia lógica de estas causas produzca un resultado. ¿no? Lo nuevo muchas veces, o la libertad muchas veces, es producto del error, no de la planeación. Y ve, sí. ve, ve lo extraño de esto. Sí, sí, sí. Yo, yo casi siempre digo esta frase. Siempre que digo algo bien es que es idea robada. Solo mis errores son originales. Son tuyos. Me gusta mucho. ¿Sabes? Y te había escuchado y, eso ya. Y, y lo, digo, lo digo en serio, y güey. O sea, no lo digo, frase. no lo digo como mamador ni nada, sino realmente no. siempre que digo una idea de que, güey, qué pedo, o sea esta es, es de Hegel, es de Schopenhauer, es de Nietzsche, es de Sisek, es de Lacan, es de cualquiera de los miles de güeyes sí, sí, que sí. he leído. Pero cuando digo una pendejada esa sí es mía. Claro, y es, y es en, en, en lo híbrido de la combinación de ideas que son, o que incluso, a ver, y eso también te lo quería preguntar, o sea, ellos si tuvieran vida, muchas de las ideas que leen hoy, si no valdrían madre su tiempo, sí. ¿eh? No que estuvieran en este tiempo, sino ellos, si ellos hubieran sido infinitos. O sea, sí. Se refutarían a sí mismos. ¿no? Yo creo que sí. Y la neta también pasa mucho que muchos de esos pensadores, la neta, lo que disfrutaban era esa ¿sabes? Claro. Era el Twitter de su época. Sí. Nada más sí. que el Twitter sí. de su época era un libro de 1.700 páginas. Y o sea, no con, era un tweet y con de un 180. Era un comentario muy, muy complicado. <laughs> Exacto. Entonces, o sea, es de que pues, wey, Nietzsche escribía de que ¿por qué soy tan listo? ¿Por qué soy tan inteligente? ¿Por qué soy tan bello? ¿Por qué escribo tan verga? O sea, no estoy madreando. ¿eh? La pregunta o sea, es: ¿el superhombre era.? Blanco, para Nietzsche, definitivamente. Kant era otro que era racista hasta la verga, pobre ¿Y ahí bato ¿Podemos wey? ahondar en, ¿En, en, lo que, en lo que ellos toman como, como que referencias es? para hacer menos las otras razas? Eh, la, el error de la lectura histórica. Haz de cuenta que es lo raro, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en su momento, Kant, el caso de Kant. ¿cuánt? Eran religiosos, tenían eh, definitivamente Algunos. también un, un, un sesgo muy marcado por. Algunos de ellos y otros, ¿no? Por cómo veían a los judíos, por ejemplo, por claro, poner un ejemplo. Claro, tenían una preferencia o un euro eurocentrismo, por, por lo menos, ¿no? Y está plasmado en su filosofía. El caso de Kant, ¿te de cuenta? El caso de Kant es: en, empieza a investigar el comportamiento de los africanos en África y dice, güey, ¿cómo puede ser que en el mismo momento que la comunidad europea sale adelante tan cabrón y produce este tipo de avances, África está estancada en la mierda? Dice, güey, no, los africanos no tienen cultura. No hay futuro ahí. Están más cercanos de los animales que de los europeos. Pero por qué el error histórico está en el análisis de las cosas son como se ven ahorita infinitamente hacia atrás y e infinitamente hacia adelante. Y ese es el gran error histórico. Sí. O sea, yo te podría decir, probablemente ahorita hay algún CEO nigeriano que es mucho más inteligente que un gringo promedio sí, de Texas, güey, sí, sí, que sí. sabes que vive en su trailer park, y, claro, el claro, estereotipo, pero, ¿no? Pero el error está en, en naturalizar los conceptos, en ver las cosas en un, momento pre en un momento determinado y contenido, y estirar esa verdad infinitamente hacia atrás, infinitamente hacia adelante. Y ellos no tenían acceso a la historia en aquel entonces como nosotros la tenemos en Para nada. Es fácil decir eso, pero claro, ellos, ellos no tenían como el acceso hacia atrás de lo que wey, había pasado. 100% sabían de Alejandro Magno, por ejemplo. No, es, ese es el pedo. Ese, ese comentario que acabas de hacer es clave. El concepto de historia. Es que verga, ¿no? El concepto de historia. Sí, la neta, sí. Es el, el concepto de historia, como lo conocemos hoy, tiene mucho que ver con Hegel. De hecho, o sea, mucho de la filosofía de la historia viene de Hegel. La historia de la dialéctica, o sea, la idea de la superación de las contradicciones y demás. Uh -huh. O sea, lo aprendimos de Hegel. Pero está cabrón pensar en un momento donde no entendíamos la historia. ¿Te imaginas pensar de qué historia, qué vergas es esto? No, o sea, no, ¿cómo que había gente antes que, que nosotros? Los inicios de la historia, cuando como materia se comienza a transmitir en la academia, en las universidades, sí. es también cuando tienes la, la epifanía de que si la controlas, <laughs> pues eres dueño de lo que sigue. O sea, controlas el pasado Quien la cuenta, no? Definitiva, Perfecto. que es esa famosa frase de que la historia es de quien la cuenta. Sí, la, la frase de Walter Benjamin es, la, esco, la historia la cuentan los ganadores, pero nunca la conoceremos por completo hasta que no reivindiquemos a los perdedores. Fácil, sí, es una gran gracia. frase, güey. Y la neta sí, güey. Y si te fijas, o sea, justo siento que estamos ve, güey, o sea, tratando de analizar el momento de Hollywood en el que estamos viviendo, ¿no? Porque se dice que ahorita estamos enfermos de nostalgia. Sí. O sea, como que estamos atrapados en un ciclo de. Güey, hubo un ratito donde fue, y esto lo he dicho varias veces. La película número uno era Top Gun, la serie número uno era Stranger Things sí. y la canción número uno era Running Up the Hill. Sí, sí, o sea, que se da cuenta que era los ochentas sí, otra vez, push. de que qué pasó y la verga. No, 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 Justo es ese pedo fue, y, y, y el análisis que se hace ahorita es que la, la juventud en general perdió las esperanzas por un futuro mejor. O sea, el futuro, sí. el futuro que nos presentaba Hollywood estaba de la chingada, güey. Era Elysium, Matrix, Mad Max, güey. Era de que, güey, dame, Apocalíptico dame una película que habla del futuro de manera optimista. No, 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 está cabrón. No me viene ninguna a la mente. Pues entonces, pues, por eso supuestamente estamos atrapados ahorita, en este momento volver determinado. volver al futuro. Tiene un momento en donde te plantea cuando de que va. De hay, hay una utopia posible. Sí, cuando va y la patineta que vuela claro, y los Cops campeones, no me acuerdo quién es, pero, pero te da una sensación de vergas. Quiero que sea así, güey. De tanto que, que, que quiero sus tenis. De, que, ¿De qué año es volver al futuro, güey? Sí, muy, muy, muy atrás. <laughs> Dejamos de Ocho soñar. Rey pelos, y, y supuestamente ese futuro utópico era de que en el 2020. Sí, <laughs> justo ya lo pasamos. Eh, y no se armó si no quedaron campeones los Cubs no flotan las, plati las platinetas ese tenis chingón que querías costaba como 24 mil dólares sí no 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 es una mamada eh. <laughs> llegamos güey llegamos a la utopía de Back to the Future está peor ¿cuál es tu no he escuchado no, en, te sigo en redes sociales te veo tu contenido ah estoy pero bloqueado no, no he ah, escuchado que... tu, tu postura sobre por qué el, el dólar no nos ha comido en los últimos años porque <laughs> se mantiene el peso y digo Tienes nociones de economía bastas, pero en, parece ser que no hay una respuesta correcta. Nadie, como veo sí. que hay mucha diversidad. El tema del movimiento del peso en relación sí. al dólar, te refieres. Sí, exacto. ¿Cómo sí. se ha defendido el, el, la moneda mexicana mm. a pesar de que hay mucha evidencia de que hay errores en, en la 4T? Y, sí. y muy cabrones. Lo que pasa es de que nosotros tendemos a sobrevaluar alguna. Ahí está. La diferencia entre teoría crítica y teoría conspiranoica. ¿Ok? Teoría crítica es establecer cuáles son las variables que determinan un resultado y ser sutil con el valor de cada variable en los resultados. Teoría conspiranoica es decidir cuáles son las variables que producen un resultado y sobreatribuir el valor de una variable en el resultado. ¿Okay? Entonces, la lectura de un presidente de manera conspiranoica es, este es un pendejo, no entiendo cómo no, cómo no somos Venezuela todavía. La, la teoría crítica sería decir, pues seguramente hay más cosas en juego que determinan el resultado del outcome, ¿no? Entonces, hablemos hablemos de la relación entre peso y dólar. Te podría decir, "Oye, guerra en Crimea, ¿no? Que probablemente es ahorita el factor geopolítico económico más determinante del comportamiento de los mercados, ¿no? Entonces, al, pierde la capacidad productiva eh, Europa. ¿Dónde es, vergas está Crimea, compadre? Cerca de Rusia. Desde, es la parte de la Unión Soviética que se quebró. Están los bálticos. ¿Pero es un país. O es, es un país. O es parte de Rusia. Ucra estamos hablando de Ucrania y estamos hablando de la península de Crimea. Okay. Esa ya existe desde antes de esta que vemos, ¿no? Esa guerra. ¿Te refieres al territorio o al nombre del lugar? No, no, no. El, el que se esté en disputa. O sea, de <laughs> sí, que, sí, sí. La primera es, yo escucho desde hace wey, mucho. Esa, esa región, esa región. De hecho, en geopolítica se habla de que ese territorio Motherland, que es donde está Rusia, es el territorio geopolíticamente hablando más importante de toda la tierra. Okay. Y esto ha sido un consenso entre historiadores, militares, geopolíticos. ¿Por el gas? Por, no, por, por el acceso a todos los mares. Por el hecho de que tiene su, su máxima salida por, por el Polo Norte, okay. eh, por toda la cantidad de riqueza natural y por la extensión. Y por, la, por el hecho de que está, realmente, si lo vieras, es el centro del mundo. Okay. Porque está conectado con todos los continentes y tiene salida a los océanos más importantes. ¿okay? Entonces, realmente, por eso, Motherland es. Un, ¿Ves que no eres tú el centro del mundo? Es Rusia, güey. Siempre fue, fue mamá Rusia, güey. No tú, tú, <laughs> de siempre fue la Unión Soviética. Ni eres tú, verga. Siempre fue la Unión Soviética, tienes razón. El punto es que el, 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 bueno, el caso del dólar. Entonces, siempre ha estado muy peleada esa zona porque desde que se hay conocimiento de que es una región tan importante, siempre han tratado de decir, güey, es que es demasiado territorio para un solo gobierno. Okay. Hay que romperlo en pedacitos porque en pedacitos podemos ir poco a poco haciéndolo sí, cagada, ¿no? Lo pulverizas. Lo pulverizas. Entonces, cuando se usa el término balcanización, fue lo que pasó después de la Unión Soviética. O sea, después de la Unión Soviética se rompen todas estas pequeñas como colonias, güey, se hacen estos paisuchos pedorros y poco a poco la OTAN va comprando cada uno de los de los de los presidentes. Sale al draft. Exactamente, güey, ¿cuánto cuesta tu país? Ahí está un banco. Y si no me lo vendes, eh, financio guerra civil. Para Exactamente. Que tomemos el poder y... Exacto. Si, democrática, si democráticamente se elige un gobierno de izquierda, normalmente viene a Estados Unidos y fondea un gobierno... Una golpe oposición Estado. muy cabrón. Y sí, como lo ha hecho 73 veces. ¿Pasó en, eh, pasó en Perú. Pasó en Perú. Prácticamente todos los países han tenido... Chile. Este, por lo menos en América, te puedo decir que prácticamente todos los países han tenido por lo menos una intervención militar americana para hacer un golpe de Estado. Y es grave. más, wey, un amigo mío está publicando ahorita un libro donde habla que tres expresidentes de México fueron agentes de la CIA. Wey. Sí, te lo creería. <laughs> qué mamada, <laughs> fácil, ¿no? Fácil, fácil. Sí, está cabrón. Fácil, y y uno de ellos es soy. reciente, wey, es el pedo. Pero bueno, regresando a la relación con el peso y el dólar. Entonces, para entender realmente la relación entre el peso y el dólar. <ríe> Uf, <ríe> qué verga! con este <laughs> Sí, ya sé. Bernardo. Así en, en <laughs> narcos Cuarta. Helicópteros más, de ah, sí. 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 Bueno, el caso es que probablemente sea más importante pensar en. Las políticas públicas de exportación que tenga Andrés Manuel en relación al contexto geopolítico actual y decir cómo nos conviene o no que esté el valor del peso contra el, el poder de adquisición de los países extranjeros. Entonces vamos a decir, oye, güey, quiero litio. Me conviene que el peso esté en esta posición para transformar el litio internamente y sacarlo externamente y hacerlo así, ¿no? Claro. Y después, pues obviamente, vienen todas las decisiones que sí son política pública táctica. Eso de tipo de cambio, cantidad de reservas, deuda pública, tasas de interés, si estás todos o no buscando inversores. Sí, ahora, ¿Sí? ¿a qué se refiere el término neoliberal? ¿Neoliberal? Para, para que la banda también, porque aquí Gran hay mucho marihuano. Este, <laughs> sí. Aquí pues, se llama un porro con. Eh, obviamente tú vas a traer a un chingo de banda que la ardilla está sudada de lo mucho que corre. Se apesta. Exactamente. Sí. ¿Pero ¿qué, a qué hace referencia el término neoliberal? ¿Qué es Mira, lo liberal y qué es lo neoliberal? Está interesante. Porque justo, o sea, es lo que Acabas de hacer es lo que todo el mundo debería hacer. Liberal, neoliberal. Okay. Sí. El movimiento liberal viene de la separación entre el Estado y la Iglesia. Es okay. el, ese es el movimiento liberal. O sea, la historia de liberar, liberar la política... Liberar la política del clero. Es separar los poderes. Es de que, oye, güey, la traen demasiado jalada si están del mismo lado el rey y el papa. No hay, no hay manera de hacer las oposiciones. No hay un contrapeso. Entonces, para que exista... Eh, libertad, igualdad y fraternidad. Libertad, igualdad y fraternidad, son los, los tres principios de la Revolución Francesa. Okay. Hay que cortarle la cabeza a todos estos cabrones que todavía defienden un Estado pegado con el clero y separar el Estado del clero. Para así poder crear gobiernos democráticos donde la gente decida a través de la, del voto qué es lo que quieren hacer con la sociedad. Y la creencia religiosa se vuelve un tema secundario, pero el Estado se vuelve laico. Exacto. Entonces, en, en teoría, ¿no? Y obviamente después cada país interpreta el movimiento liberal a su manera. Si el primer proceso fue la liberación del Estado contra la iglesia, hablar de neoliberalismo es la separación del Estado con el mercado. Ok. Okay. Esto te estoy diciendo direccionalmente. El salte de... de Arte, lo, déjame de regular. De lo, exacto. Ya no me regules. Que ya no me pongas reglas. Un mercado sin reglas sí. en donde todo tipo de economía pueda funcionar sin que el Estado meta mano. Exacto. Bueno, esa es, esa es una dirección. ¿Por qué es una de, definición tan peleada y mucha gente dice, eso no existe, es inventada, bla, bla? Y aunque, güey, sí, yo lo he leído en libros, varios autores se refieren al neoliberalismo como una tendencia, varios autores hablan del neoliberalismo, incluso autores anarcocapitalistas, que son los, los de del compás político si crecen esas cosas están a mero abajo a la derecha que hablan de una completa desorganización del mercado o un mercado laissez-faire que laissez-faire significa deja sí, ser sí, sí. o sea como que el... laxo laxo muy laxo aún autores eh, anarcocapitalistas como Rothbard von Mises hablan de la necesidad de un, de un movimiento nuevo liberal o de un nuevo liberal o de un nuevo liberalismo yeah. ¿no? pero hablan hablan todos o hablan sea, de como eso actualiza el sistema no es Mande, mande el estado a la verga. Sí, justamente sería. O un sea, sistema anarcocapitalista. Anarcocapitalista se refiere a que es políticamente anarquista o minarquista, quiere decir que no hay Estado o hay un mínimo de Estado necesario para el funcionamiento de la sociedad y lo máximo de libertad posible para el mercado. ¿Quién es el modelo neoliberal por excelencia actualmente? Estados Unidos. Estados Unidos sí. es, es un capitalismo agresivo. Muy, Mira, muy... te lo pongo así: la neta, yo creo que todos somos neoliberales. ¿Todos? Sí. Digo, en México también sí. no hay muchos... No, eh... somos neoliberales también. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? O sea, así abiertamente. O sea, fríamente hablando, ¿por qué somos neoliberales? Rusia no lo es, por ejemplo. China no lo es. No, sí, sí. O es también eso. funcionan. Lo que pasa es de que, como, como neoliberal, es una tendencia, es un eje, no es un punto. Tendrías que hablar de qué tan neoliberales son. Yeah, ¿okay? ¿En qué parte del espectro Andale, estás? Ándale, ¿en qué parte? Pero ¿por qué digo que todos son de una manera o de otra? Y te diría, hay países que son muy poco neoliberales. Por ejemplo, China, seguramente, Corea del Norte, Cuba. O sea, hay países que Venezuela. definitivamente. Sí, Haití. O sea, esos países no son ¿Ha Haití neoliberales. ¿Haití sigue siendo país? ¿Ha ¿Haití? ¿No es ¿Haití como Plutón? ¿Cómo degradaron? Haití se volvió Mad Max, según yo. O sea, Haití ahorita es donde no pagan para grabar Mad Max y sale gratis. Sí, o sea, nomás de hecho, prenden cámaras, hay llantas quemándose. No hay ni quien te cobre. O sea, sí, quieres wey. pagar de que derechos, no hay. Hoy. No, sí, no. no, no. no sí, regresaron a la edad de la piedra, güey. Bueno, Haití, Haití es lo más cercano al paraíso anarcocapitalista que quieren muchos neoliberales, que es la desaparición del Estado. Justo para poder volver a figurar, ¿lo hacen? como que para volver o sea, a figurar? Pues están en la mierda, o sea, abren el mercado para generar economía o. No, como? güey, no, no, no. Lo que pasa es de que sin Estado, imagínate cómo serían las relaciones comerciales. Pues pues... Ponte, ponte creativo. Imagínate que Amazon dice, oye, güey, me gusta tu vieja. No, 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 pues va a comprar, <laughs> no hay una regulación, no hay leyes antimonopolio. Comprar. O sea, te <laughs> van a. Te ponen una pistola en la cabeza, te van a güey. Te van a impedir incluso participar en el mercado. Sí, sí, entiendo la parte de, en donde el Estado tiene que entrarle, pero. Sí. No sé, cuando el terreno, me imagino, como en Estados Unidos, está fértil para que se vea. Claro. Me imagino que tiene que haber una estructura para que funcione un sistema así, ¿no? Ah, por supuesto. Y Estados Unidos la tiene. Digo, a ver, tienen que haber calles, tiene que haber policía, tiene, tiene que haber bomberos. Este sistema, que son los zombies que vemos. O sea, tiene un lado muy oscuro. Sí, sí, tiene sí. Tiene un, un estilo de vida para el recién graduado terrible. Ay, de la chingada, güey. La deuda. Exacto, esa sí. pinche deuda agresivísima. La incapacidad o sea. de tener propiedad privada. Pero a ver, o sea, re, nada más quiero regresarme un pasito antes al tema del neoliberalismo y por qué digo que todos los países son hasta cierta medida sí. neoliberales. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo también habla de cómo la política acaba siendo un mecanismo más del mercado y no un proceso autónomo, autónomo de gestión social. Por ejemplo, ¿cómo se fondean las campañas? Sí, sí, sí. Las campañas se fondean con dinero privado. Sí. O sea, las grandes empresas dicen, oye, güey, este es mi gallo, este es mi político, ah, nos bueno, vamos a presentar al futuro gobernador. Y se juntan los 20 güeyes más cabrones del sector privado y dicen, güey, te vamos a fondear la campaña para que seas gobernador. Pero no te olvides de mí. Cuando no. estés allá me regresas todo lo que me costó la campaña en favores sí, políticos, con donación de impuestos. No hombre, deja tú, cambios de leyes, güey. Exacto, cambios de leyes, se impactan, cabrón. Están en cositas que son. Díselo te das cuenta? Que, Fíjate, fíjate la, que la carne molida, ya me, ya me dijo mi amigo que trabaja con carne molida, no se echa a perder en seis meses, se echa a perder en siete. Sí, claro. Si hubiera la no, 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 imagínate ya, lo que va Y ya con eso, tu merma, que era de 10 millones de dólares al año, de carne que se echaba a perder después de los seis meses, y oficialmente ya no estaba lista para consumo humano, ahora dura un año más y tu merma se reduce. Sí, no, es como, por ejemplo, leía que en Alemania querían quitarle un cierto componente al kebab, ah, que sí. es el que lo hace sabroso, güey. Y todos, todos, o sea, los alemanes. La tortilla que... no se puede exportar porque la, la nixtamelización se hace sí. con cal. Sí. Y la cal no es un producto comestible en prácticamente sí. ni un sí. país país, ¿verdad? Sí, güey. Sí, nosotros ah, pero no mames, quítame la tortilla y ahí pasa la guerra en México. Guerra a la sí, verga. <laughs> Carnal, hemos hablado mucho de temas que tal vez a un grifo promedio <laughs> le asustaría ya, ya bastante. ¿Ya se durmió o está sí. masturbando? Nada más de... quiero decirte que te están, te están viendo y te están grabando, güey. Por eso mismo, quiero pasar... ¿Te parece si hablamos cinco, cinco minutos más de Carlos Muñoz? <laughs> jalo. Es, yo me siguen haciendo... O sea, no te quiero preguntar nada. O sea, no, jalo, jalo. aprovechar el espacio para sí. ir en contra del contenido que sigue haciendo Carlos. Ah, ¿Sigue haciendo lo, pues, contenido? Sí, claro que lo hace. Ah. Y, y la realidad es que sigue presentándose como como en versiones de cel o de freezer, así como evolucionado y de que con un falso... Ahora, ahora no, es, no, es, no, es, no es freezer, es cooler Exacto. Sí, o sea, sí. Es como un falso cambio, todavía más falso. Sí, freezer dorado ahora. Eh, y nada, ya, no, no lo abordemos específicamente a Carlos, pero, pero más que ir a la baja, parece ser que hablarle a la gente y decirle, no qué hacer, sino qué sentir a veces, güey. O sea, cabrón. qué sentir. Y eso está, está cabrón. bien cabrón, o sea... Ah. Es como un parotismo que yo también lo respeto, no, sí. la neta no. Eh, sí. Pero, sí, estamos... pero, pero somos seres políticos tú y yo. Sí, pero, pero es ese pedo. O sea, sí. hay, hay, hay mucha sí. PNL, hay, hay gente que lo hace muy bien, muy bien, y lo hace sin sí. camisa. Sí. Sí, sí, los he visto. O sea, ¿qué pedo? Ay, güey, es que siento que, te lo juro que me da lástima porque... Y nos dan de comer, digo, tú y yo aquí estamos. Cabrón, o sea, es que la gente está tan Nos dejan muy bien por también a hablar, a hablar de eso. Sí, sí, es, sé que sí, es un wey. tema fácil, sí, pero sí, sí. aquí se sí hablan de temas fáciles. Estamos drogados. Es internet, <risa> es, <risa> es, <risa> es internet. <laughs> es internet, hablemos de temas fáciles. Pero sí. ahí, ahí te va el pedo. Para mí, para mí es, un, o sea, es un contexto complicado. porque, Porque para empezar existe un público consumidor sumamente vulnerable. Sí. Que está desesperado por respuestas. Lo que hago yo en Multimedia. Sí. A ver. Yo se vale, se vale. Autocrítica es me, importante. Me súper desconecto para entrar en un mood en el que su madre. sé con quién no. voy a conectar y voy a ser funcional con mi jale. Claro, no tengo que pensar, güey. Sí, Alguien piensa por mí. Exactamente. Okay. Sí. Bueno, entonces el pedo es que hay una cantidad muy grande de gente que está en una situación tan deplorable que no, que no son capaces de sentir ni siquiera autonomía sobre qué hacer con sus vidas, wey. Sí. Y ven una persona moderadamente exitosa para el criterio real y dicen: Este vato sabe qué pedo. Sí. Lo que diga, me lo voy a tatuar, güey. Porque ese pedo es ley. Yo quiero ser como él, por ende tengo que actuar como él. Es ¿no? que esa necesidad de figura también es una carencia afectiva, ¿no? O sea. ¿Necesitas esa figura en donde como... ¿Hacemos figuras que queramos voy. o no? Exacto. O sea, que, queriendo o no, haces figuras. O sea, no, no existe tal cosa como, ah, no tengo figura paterna. No, güey, no sabes quién es, no pero sabes. tienes. <laughs> pero tienes. Ese es el gran pedo. Uf, o sea, a lo no, mejor man. tu figura paterna es jimán güey, pero, Dios, pero es, Uf, o sea, es, ese es el pedo. Sí. O sea, a, a, queriendo o no, haces figuras paternas. Cierto, el problema wey. es que en una etapa donde, pues digo, toda la problemática material de miseria, desigualdad, problema, mala educación, mala alimentación, aparte puras pinches figuras de sujetos supuestos del saber que no tienen ni pute a lo que están haciendo y un algoritmo que conecta al depredador con la víctima. Sí. Esa es, es la tormenta perfecta de redes sociales. O sea, en este caso el depredador causa de vida, sí, víctima... El... La señora que necesitaba escuchar eso. Es Muchos lo comparten. Necesitaba Ese. escuchar eso. Sí, cabrón. Vete a la Típico mierda. comentario. Necesitaba sí, escuchar güey. eso. Y tú, ¿cómo? <laughs> güey, yo me, yo me acuerdo en pandemia, güey. No mames, una vez que te lo juro que sentí que me pisaron los huevos con tacones. Sea, un... De aguja. Puta, sí, güey. De eso que dices. Sí, así, ah, sabes, pellizco. Ah, bueno, vi un comentario que decía durante la pandemia ¿eh? y al principio de la pandemia. Ah, decía, hola, No existe ningún remedio más poderoso que la oración. Yo no, güey. ¿Cómo, güey? Y primer comentario. Gracias. Necesitaba escuchar eso. Y yo así. Que no valemos verga, güey. Sí, no valemos, no nadie pero, vale verga. Pero a ver, terrible. No wey. hay un escenario en donde si creemos en eso, sí si, eh, para, para poder tal vez dejar descansar a la gente que en verdad está en este pedo, que ni siquiera está viendo esto. Yo creo que quienes llegaron a esta parte creen en la esperanza de que pues no sean de los que estamos hablando. Sí. Pero para, para esas personas que sí están medio desconectadas o a lo mejor muy conectadas en la matriz. Demasiado. Sí. Muy conectadas Sí, cabrón. No hay una esperanza de que a veces sí funcione. No, pues no, güey. La verdad la es que la evidencia dice que no. Wey. O sea, ¿te refieres a que si nuestra mentalidad puede cambiar el mundo? No, o sea, sí, o sea, el, el cómo de pronto creer mucho en la virgencita sí sí ayuda, hermano. O sea, le a ver, mandas una señal de sugestión al cuerpo en donde atraes algo chido. No, mm. no sé, güey. Podría, podríamos pensar a lo mejor sí en algunos efectos paliativos. No lo voy a okay. negar. A ver, puede, puede tener algunos efectos paliativos. También es cierto, y esto sí está comprobado, que algunos ejercicios como la meditación sí tiene un efecto positivo sobre el cuerpo, pero tiene mucho más que ver, por ejemplo, con controlar el, círculo, el, el ciclo circadiano eh, tu propia respiración, flujo trabajar sanguíneos. con la inflamación, flujo sanguíneo, ¿sabes? Eh, inflamación crónica. O sea, sí, sí hay algunas cosas que pudieran ser. El pedo, ¿sabes cuál es? Que muchos de estos güeyes que son coaches y gurús son tan inteligentes que agarran ese minúscula parte de evidencia científica y te construyen un puto libro, déjate un libro, 20 libros, un libro al año con 50 cursos que te puedes inscribir ahorita, de hecho, ah, sí. eh, al curso, de Adrián Marcelo, Sí, no. sí, sí no. yo tengo uno en donde <laughs> eh, enseñas a eh, coger. Inspirados en eh, Bandido, en, sobre todo en este bestseller de Game, sí. que creo que ha, ha, ha ayudado a un chingo de, de gente en ese sentido. Pick la, ha ayudado en el sentido de que cumples el objetivo que tienes, que yo digo que es coger. Y bandido medio se caga, dice, no, no se caga, pero dice, no no mames, güey, es una herramienta de comunicación y mejoras y todo eso. Pero dije, güey, ¿qué termina pasando cuando mejoras tus herramientas de comunicación? Digo, coges más. Coges más, un verbo. Y por el culo a tu. O sea, ¿Sabes? Que por el Es difícil. O sea, hay mucha negociación implícita. Pues porque si sí El arte que de negociar el chiquito. Eh, tienes que ¿Sí? salivar a. Gran ah, libro. hablas de la negociación. Sí, la negociación es, es cabrón. el acto. ¿tú? Ah, no, sí, eso pues, ya depende. Depende de que sí. sí. <laughs> <laughs> Chinga. Es... Debe haber una proporción ahí complicada. Pero antes, o sea, regresando al tema sí. de si, si la sugestión puede cambiar el mundo. Y esta obviamente es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Es de que. Pues que también lo culero es aceptar. El poder de la mente. Sí, pero, o sea, entiendo que la gente quiera pensar, no, güey, si tengo la mentalidad correcta, mejores cosas van a suceder. Ándale. Lo difícil es aceptar lo contrario, carnal. Pero en todo lo los difícil es aceptar. piensas así, te quitas peso tú. O sea, yo mm. también soy frío de decir. No le atribuyas a factores externos nada de lo que te pasa. Güey. Nada, nada. O sea, y si hay un chingo. Al contrario. Que, okay. Yo le atribuiría prácticamente todo lo que me pasa a, a, con una combinación de factores internos y externos. Y por lo mismo de pensar que te vas a morir. Yo pienso que me voy a morir en cada momento. Y por eso <laughs> mismo digo, la neta, sí tengo una mentalidad fatalista. Es sí. decir, no, no me permito ni siquiera eh, a, a atesorar el dinero. Sí, te puede ser un, un tema así, medio, medio psicológico. Pero... Yo siento que cada que mi, mi mamá me está marcando por teléfono para pasó? decirme que algo malo pasó, hermano. Órale. Y, y, y tengo esta forma de ser en donde, no sé, a lo mejor estoy negando, me blindo, según yo. Tengo que, tengo que decirle, me blindo, pero... ¿no es que, ¿sabes qué que pasa? a que tratarme, sinceramente. Ahora te voy a mamar yo, ya que tú me mamaste. hace comentarios interiores. Se me hace que eres un cabrón muy, muy listo, muy rápido. Y tienes una, tienes una agilidad muy grande para conectar las cosas. Lo cual es normal en comediantes, sí. en gente que está en entretenimiento, que es, ay, cabrón, me agarro de aquí y aquí sale sí, la madreada. Tienes que estar como Mario Bros. Escalando, güey, sí, y no te caigas, cabrón. Pero el pedo con esa velocidad, Adrián, es que probablemente también estás en un, en un, en un estado constante de alerta, güey. Sí. Y, y esa sensibilidad hacia el mundo es hacia todo el mundo. No es sensibilidad nada más a algunas cosas, sino sensibilidad a todo. Por eso este pedo también te ayuda a... Mm. Es como bajarle dos rayitas al mundo, ¿sabes? De que no, no, si no. Mira, si no fuera eso, sería Ribotril, compadre. Y si no fuera Ribotril. Prefiero esto que cualquier mamada que el psiquiatra me diga, ¿la necesitas? Sí, sí, sí yo claro. sé Que, si que te a litio. Sí, sí. Me va a dar litio, me va a sí. dar eh, floxetina, eh, clonazepam, me, sí, me va a decir. La, ¿Duermes bien? Eh, yo creo que. <laughs> Sí, duermo bien. Me levanto me levanto como con mucha de energía, carnal. Okay. Pero se lo atribuyo Mira. más que a la dormida, más al, al ejercicio. Yeah. O sea, hago mucho deporte. Ah, está chévere. Y me canso. Por eso duermo bien. Ya. Yeah. no, la neta, no podría dormir. Ya. Yeah. O sea, tienes Porque, que estar exhausto dices, casi, creo. Tú le diste el clavo con lo de alerta. Se okay. me ha salido un poquito de las manos el. El tema del reconocimiento en, en, en la calle, güey. Sí. Eso está bien. Ah, está cabrón, güey. Lo, lo, lo agradezco siempre. Sí, pero, hacer, sí pero, pero sí te ponen paranoia. Y ahora que andan muchos sí. en aeropuertos. Puta. La gente no tiene nada que hacer en aeropuertos más que esperar su vuelo y faltan dos horas para que salga. Claro que se va a animar a pedirte una foto. Entonces sí. se ha vuelto. Un tema también de, un poco abrumador, de gente que es pasiva-agresiva, güey. Ah. Eh, hay gente que te pide una foto sin saber quién eres, güey. Porque sea, bueno. nomás te la está pidiendo porque ve que, que otros lo están haciendo. güey. la vez pasada, no me acuerdo en dónde vergas estaba. Sí. ¿Dónde fue? Creo que en una batalla de rap. Y un foto vino me pidió una foto. Y luego un señor que estaba ahí dijo, era Ñiñac. Así sí, como que, güey, sí, no mames sí, ni la verga. Sí, ni me parezco, es como que... sí, sí, güey. Sí, muchas veces nomás por el mame, la verdad. Claro, o sea, está, wey, cabrón. está bien. Es parte de, como quiera... Dedicarse a este pedo, pues tú también lo implica, sabes, carnal. O sea, Me imagino has tenido tanto buenos casos como malos casos o sea, de tu. ¿Te has topado haters en la vida real? Eh, son pocos. Güey, yo nunca es me so, he topado un so, hater en la vida real. So no, de, no quiero, mira, eh. esto no es una invitación. No, en su no, puta no. vida me hablen. Pero el Chile no, he tenido el gusto de jamás toparme con un hater. Lo más cercano fue un vato que llegó y me dijo, "Ah, Diego, no mames, qué pedo, no foto." Y dije, "Jalo." Y dijo, "Ah, chingón, güey, gracias, te admiro un vergo, pero me tienes bloqueado." Y yo dije, seguramente fuiste un hater." Exacto. En algún momento fue un exacto, hater, güey. claro, güey. Y siempre es la interpretación que ellos dan hacia cómo te trataron, pero güey, la que tú le das no va a cambiar. No, porque sí, porque sí, por algo sí. te bloqueé. Yo cuando bloqueo es de que, ah, jamás. No hay güey, sí, jamás, sí. en Chile, güey. En ese momento le picaste algo que seguramente dice mucho de ti como como claro. persona, wey. igual que nosotros le hemos cagado, yo estoy sí. marcado por, por N cantidad de, de figuras. Ah, seguramente públicas, yo también. Este, Y hay, <laughs> hay algunas que me dan orgullo, de hecho, una... <laughs> como quién no sé. Eh, Luis García. Luis García te Luis García tiene García bloqueado. Gran, bloqueado. gran bloqueo. Gran eh. bloqueo. Gran eh. bloqueo, sí. Creo que, creo que Dana Paola. Me tiene Dana bloqueado. Paola te tiene bloqueado chingón. No sé, Deberías tengo... de tener así como Hall of Fame. De... Tenoch, ese sí es un gran, gran Tenoch, un bloqueo. Tenoch Huerta te tiene sí, bloqueado. Tenoch, ¿Por, ¿por no no qué, güey? Pues. ¿Cómo lograste esa hazaña, güey? Tú sabes que uno es medio pateada sí. del avispero y, te, y Tenoch es quien se encarga de, de sostener el avispero. Ya. Yeah. Es como Todo la brújula moral de... Y del tema con el que me quiero despedir, carnal. A que ver, es justamente el que ni siquiera yo entiendo de mí es por qué me molesta tanto el. el y es mi historia. A Pero ver, vi cómo mis papás tuvieron que chamearle un chorro para construir o esa. Son de cultura de trabajo y tal vez es mm. en lo que estoy amalgamado que veo que hay quien está resentido. Sí. Hay mucha banda, victimismo social. Sobre todo lo veo y lo percibo de gente que es morena, Diego. Ya. Yeah y eso no me gusta si sí sé sí. perfectamente que los por ejemplo los afroamericanos en Estados Unidos se la pelan más pues no mames eh, le, las 400 años de esclavitud su historia Black mm. History Month ahora qué es güey pues no mames todo el Critical Risk Theory eso nada más sí, sí. que ellos te dicen eh güey voltea hay, a lo que hay, pasó hay algo ¿huh? y acá también hay que ver el mestizaje hay que ver cómo la los colonia. españoles llegan que el contexto eh, entender mucho de lo que de lo que era la nueva España antes de, de lo que pasó y la chingada pero sí. Hay quien ya entendió esto y decidió hacer con toda esta información esto es lo que me conviene socialmente. Sí. Y no juzgo hacer lo que más te conviene con lo que tienes, pero parece ser que el victimismo está siendo una salida. Güey. O no mm. sé si lo percibas tú así, pero yo así lo veo mucho, ya, yeah. chavos, que ese es su modus vivendi, yeah. eh, victimizarse, eh, victimizarse, güey. Yeah. Eh... Yo creo que son dos cosas. Y blancos sea, privilegiados también, también sigue habiendo, pero de no mames, cabrón. Sí, yo creo que son, son dos cosas. Putazo. El lo primero es que yo creo que siempre es un poco mejor, es un poco más cercano a encontrar el motivo de las cosas, hacer un análisis interseccional de lo que produce la situación de la víctima. ¿okay? Sí. Nun, para mí, mi entender es que nunca es solo un factor. O sea, nunca es solo por ser mujer, solo por ser negro, solo por ser pobre solo por ser homosexual. ¿sabes? O sea, nunca es una cosa de solo es esto el por qué soy causa y de, de bullying o objetivo de bullying. Siempre es, un, es una mezcla de factores. ¿okay? Dentro de la mezcla de factores, obviamente que hay gente que se sacó la lotería de la diarrea güey, y tiene todo para llevarlas de perder en la sí, sociedad. Claro. ¿okay? El problema es que si la gente no es capaz de entender cada caso como un caso, con, o sea, contenido por todas las variables que lo, que lo constituyen, la gente tiende a abstraer y decir... Lo, lo particular representa lo universal. Entonces. Como la evidencia anecdótica no, no ándale, representa. No representa el una. Centro de la campana. Exactamente. No representa una tesis. O sea, es un caso que tuvo estas condiciones y pasó en este claro. momento, no representa la realidad de todos los miembros de un, de un grupo, de un subgrupo. ¿no? Lo que la gente tiende a hacer mucho hoy en día, y ahí sí en la segunda parte del comentario, es que ¿por qué existe tanta cultura del victimismo? Porque a mi entender. A la manera como funciona hoy en día es que todo el mundo, aunque no lo sea, se comporta como influencer. ¿Okay? Y esto es algo bien raro que acabo de leer hace muy poquito en un libro de los 70 que lo describía perfecto con celebridades de televisión, pero aplica todavía mejor para redes sociales. ¿Qué? ¿A qué me refiero con esto? Tu tía, güey, cuando va al restaurante le toma una foto al platillo. Nadie le paga por hacerlo no. y el restaurante le vale verga el tag, pero tú son no lo hace. Cuando alguien se va de vacaciones a París, se toma la foto en el lugar donde todo el mundo se toma la foto en París. Cuando haces algo interesante en tu vida, estás pensando en qué postear, en qué decir, cómo comunicarte, cómo ser percibido a través de redes sociales por la gente. Entonces, en general, todo el mundo realmente se comporta como influencer, sepas o no. De hecho, mi, mi, mi antítesis ahorita es que, por, por más raro que parezca, la gente que menos se comporta como influencer son realmente las, las grandes figuras públicas. Las grandes figuras públicas casi le tienen miedo y decir, güey, pues yo no voy a estar posteando todo el pinche día que estoy haciendo. Y la verga. O sea, a mí no me toquen, no me hablen, que nadie no, me vea. Claro. ¿no? Las, verdaderas figuras, las verdaderas figuras públicas, los que están a mero arriba de la pirámide de popularidad, son los que no quieren ser vistos. Todos no. los demás están peleando por visibilidad. ¿Por qué? Porque la lógica de la social espectáculo es lo que es bueno aparece y lo que aparece es bueno. Entonces existe un sinónimo entre aparecer y ser bueno. Entonces, como la sociedad entera... si sí, sí, está siendo visto, estás, es eres cual, bueno. Algo. Exactamente. Entonces, lo comercial se vuelve todavía más comercial. Ándale. Y los Bieber es aún más es, bueno es, porque, es como, porque como, el mal lo consumen. Claro, güey. Es, es como la frase esta, no existe el marketing malo sí. multiplicado por mil. Exacto. ¿Por qué? Porque mientras seas visible, vale madre por qué. Lo importante, lo único importante en este momento histórico es ser visible. Ser visible. Y, como, a ver, y como estamos viviendo o estamos atravesando un periodo muy grande de cancelación pública, de responsabilidad social, de tribunales públicos, de todo este tema del resentimiento y demás, pues una manera muy fácil de ganar visibilidad. Es a través de la empatía con la víctima. Ves qué grupo, ves de qué minoría o qué grupo vulnerable formas parte y es algo también que claro. vas a explotar. Y, y es, te cuelgas pues, esas identidades. Puede ser hasta válido, o sea, no, no puede hay. Puede ser hasta no rentable. Hay, no hay, exacto, sí. lo es. Sí, lo sí, es, sí. o sea. Sí, es un gran problema. El contenido de alguien que tal vez orgánicamente no era visto ahora cuando sí. le pones este discurso, sí. eh, ahora se vuelve viral. Pero, sí. pero te digo, lo y más preocupante, cambiando porque también nos acostumbró a ver, sí. no, no vamos a, a mentir, Televisa nos impuso cuál era el estándar de belleza en este país. No, y nos presentó el teletón. y Exacto, o sea, ahí, sí. hay... pues sí, sí. No, y es verdad, ¿eh? Pero, ¿sabes ¿cómo que... nos hace ver a, a, a las claro, personas wey, con discapacidades como eso? show, ¿eh? Y, y este es mi gran, 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 gran pedo con todo esto. Yo no tendría ningún problema con la Social Espectáculo monetizando y transformando en entretenimiento el dolor ajeno, si lo resolviera. Ok, entonces y en que sí. no lo resuelve. Digo... Eh, también a ver, es... tanto no lo resuelve porque llevamos ya varios años, si no es que casi una década, en la esta moda de la cultura de la cancelación y las cosas no han mejorado mucho. ¿eh? No, no, no. O sea, a lo mejor hay cuotitas de inclusión aquí y allá y un par de personas que se hicieron ricas en nombre de un movimiento, pero como realmente la gente no entiende el materialismo histórico y el materialismo dialéctico y las condiciones materiales de los que no tienen privilegios no han cambiado, siguen siendo víctimas, aunque se hable de ellos. Por ejemplo, el movimiento Me Too es súper famoso. El movimiento Me Too lo empezó una mujer negra, violada, que trabajaba en una empresa de estas de manufactura, de telas, ¿okay? en, una, en una, maquila. Sí, una maquila. Se apropió el movimiento y se fue cada vez moviendo más hacia el lado del celebritismo. Hoy el movimiento está completamente tomado por las celebridades. Sí. Y se ha olvidado sí, completamente. Está asociado a Harvey. Bueno. Ese es el pedo. Eh. Y no está asociado con la mujer negra, madre soltera, que fue violada en una maquila que ella es la que realmente necesitaba ayuda, ¿sabes? No, 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 no. Y, no estoy, y no estoy diciendo que, 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 que no existan otras víctimas de otro tipo y otro nivel, pero cuando se... Lo que, lo, y, y esto es lo peor, la gente no lo hace de manera intencional. Es que la sociedad espectáculo tiende a premiar la acumulación de atención y esta acumulación de atención, como también tiene una contingencia histórica, ya son actrices que son sumamente famosas, es más fácil que la gente asocie el movimiento aquí con el pico de la pirámide que acá con la base donde no hay exposure, donde no hay entretenimiento. Sí. Por eso son como banderas en las que los famosos también se envuelven sí. bien cabrón para incluso revivir carreras. Sí, sí, sí. Es sí. un tema bien sí, cabrón sí, sí. y todas estas narrativas que están bien tentadoras. Yo, yo es a lo que voy. Mi, mi, mi conclusión es esa, de que hoy en día los jóvenes a más temprana edad tienen estas tentaciones sí. de caer. Aquí encajo, por aquí me voy. Claro. ¿Sí? Y ves también por eso... Eh, pues infancias más como trastocadas por lo que hay afuera los estímulos de sí. por aquí me voy a ir o sea hay que hay, hay camino acá hay camino sí. y está bien es también el, sí. el terreno en el que está sembrado el mundo actual y... vale pero, pero te, te diría esto como casi como como conclusión Adrián exacto yo creo que, o sea entiendo el punto de eh, criticar a la gente que se apropia del dolor ajeno para hacerse famita para hacerse carrera para pegarle a la mamada para subirse al tren del mame pero por otro lado también a ellos también hay que criticarlos porque ellos también se están apropiando de esas cosas sin realmente cambiar los problemas de base que producen eso, ¿no? Casi como si gozaran y dijeran de que, ah, no, pues es que, pues mientras mi color de piel o mi preferencia sexual sea una desventaja estructural. Y yo realmente no tengo una vida tan jodida, me conviene incluso tener esa medalla, no vaya a ser que la ocupe. Uh -huh. ¿Sabes? No ocupe, que ocupe mostrarla para entrar a un restaurante o algún lugar o ganar una discusión en Internet. Sí, claro. Entonces, medio que gozan de perpetuar a las víctimas reales en lugar de víctimas reales. ¿okay? Esa es una crítica fuerte. Pero por otro lado, también nosotros desde el privilegio tenemos una responsabilidad hacia aquellos que no tienen todos los privilegios que nosotros tenemos de buscar una sociedad más próspera. No, y tú tienes ojos de color. Sí. O sea, tú estás todavía. Totalmente, güey. No, pero estás un poquito más alto, güey. No, no, porque aparte es amazónico, güey. Pero ese es un tema que veremos en la segunda edición de un porro. Con ya al Chile, nomás pásame las yelis para que la banda vea cómo le hemos invertido. Sí tenemos. esas Me va a nuevas. Pásame unas nuevas, nomás, Eric, para que la banda vea. ¿Es THC o qué? Es CBD carnal. Ah, CBD. Lo que nosotros manejamos en ¿Puro CBD? Es puro CBD. Que también fue un desperdicio no hablar con Diego de todo el impacto positivo que seguro sé que, sabes, eh, tiene en el cuerpo, hermano. Sí, sí, claro. Algo natural. Hablábamos de. A ver, mi hijo, mi hijo tomaba, wey. Hermano. Mi eh, hijo con autismo, de algún momento tomó CBD. Y el caso de Grace eh, sí. también, o sea, los ataques epilépticos, si usted, señora, señor, si tu jefe tiene reumas, si tiene temas. Eh, de inflamación, por ejemplo, sí. por excelencia el CBD es antiinflamatorio. En épocas de COVID, creo que vale mucho la pena eh, recordar menos. eso. Eh, toda la conciliación de sueño, incluso la concentración, N cantidad de cosas positivas de algo que es natural, banda, y que por sí. políticas y por, por, historia. por historia, no sé, también está eh, pues no, eh. Eh, ilegal o en un tema ambiguo. El CBD es súper no. demonizado innecesariamente, güey. Sí. Eh, chequen, infórmense de CBD. Y por último, el Monchis, para que te ya. Yeah. para, para que te vayas bien concentrado. neta le va a hacer el Monchis. Esta sección el sí. porro con siempre tiene un Monchis. Jalo. la neta Las gomitas. No, no quiero comerme una hamburguesa y estar hablando de, de Platón con con, <risa> con, con <risa> sí, Rusarica, ¿no? Entonces este va a ser el Monchis. cheque nada yeah. más. Hemos mejorado un chingo. Las gomitas. Eric, Jonah, todo el equipo está haciendo un chorro porque sea mucho mejor la experiencia. Al recibirlas y sobre todo que sepan bien ricas, carnal. A ver. Adelante. Gracias, pariente. los huevos, pero dale. <laughs> mm, venía así. con pelitos. Sí. sí. <laughs> carnal, dejamos también un 25% de descuento en Necte.mx en productos originales de Necte, que son las gomitas, el gotero de CBD y la plumita Ink by Necte. También hay By Paradox. ¿Y qué es esto, carnal? Ah, limas. Limas de la canavidad que todavía nos quedan. Chequemos. Ah, qué chis. El regalo para... El ah, amigo. no mames, Esto está bien es en tan con madre, ya sabes sí, que, wey, no mames, es que, Mejor no, que no, las del pan, güey. No, exacto. <laughs> a Chile. Ya viene la época de política, chequense cotizaciones, me voy a estar vendiendo la política siempre y cuando... La regla, la regla de oro. Véndete al que al que creas que sí es el chido para ganar. O sea, esa es mi única regla. ¿Meta? No ética. O sea, no al, no al que pague mejor, al que creas que es más chido para o ganar. O sea, lo ético es de que, güey, si te vas a vender a alguien, es al que tú crees que debe ganar, yeah. Entonces, véndete al que crees que debe ganar. Eso es para todos los creadores de contenido. Viene una buena época. Traen, <laughs> traen cash, traen cash, sí. le llegan en, en sobres. Costales de efectivo. Sobrecito amarillo. <laughs> mamalón, mamalón, y nada más al, uh, sé congruente sí. que cuando llegue esa persona porque tú influenciaste el voto de alguien más como si fuera tan fácil ¿vale? sí, voto por los del verde. hizo que ganara este güey. <laughs> sí, sí, que No, voy a votar Pinche Adrián, cabrón. No, sea, Adrián la sabe que paga, güey. Sabe lo culero que hay gente que sí es así. Sí, güey. ¿Sí, güey? Pues, si no, no lo te pagarían. Después hablamos del bloque popular de, de este estado, hermano, pero hay que irse, hay que irse a chambear. Es un cabrón que eh, nos dio su tiempo. No, hombre, cabrón. Hermano, siempre es un pinche gusto, cabrón, gusto gigantesco, era güey. El código. el código, el código, pues vamos a ponerle para que no batalle la banda, el código Diego. Eh, Diego, así como sí. se llama mi compadre Diego Rusarín y pues le debemos una muy buena comida porque seguramente sea un código que nos va a generar mucho ah, bueno, ojalá eh, pero, a pero neta sí, Me sí no, probé cabrón. los hongos en el reyoshi de este cabrón y, y es un también experto culinario, eh, tiene muchas cosas, <laughs> chéquenlo Ah, sí pesar no lo... que los chocongos güey no, 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 ah, los, 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 los chocohongos chitaques. no hemos comido deberíamos, ojalá un día hagamos un chocongo con Diego, con Diego Rosario. Rosario. eso estaría bien, podemos, buenos humos banda cuídense banda